hemos dividido en dos grupos para hacerlos el día de hoy. Hacemos laboratorio a unas personas y a otras personas hacemos la prueba de esfuerzo, la espirometría, el electrocardiograma. Esto con el fin de que, las personas que van a hacer prueba de esfuerzo vengan desayunados para que no tengan problemas en el momento de hacer la actividad física. Y el otro grupo vienen ayunas con el fin de que, de hacerse los exámenes de laboratorio, que es lo que estaba planificado el día de hoy. Doctor, ¿ha confirmado su presencia Cachila Arias y Brian Alemán a los chequeos durante el día? Bueno, nosotros tenemos en el listado que nos ha enviado la dirigencia de todos los muchachos y ellos están, constan en el listado para hacerse los chequeos médicos. ¿Alguna irregularidad a lo mejor que se ha notado en los primeros futbolistas que han llegado, doctor? ¿O no, todo no, está no, normal? No, no, hasta este momento todo. Bueno, ustedes apenas llevamos 2 horas de exámenes médicos, hemos hecho los exámenes de laboratorio, apenas 3 pruebas de esfuerzo, entonces es prematuro hablar de alguna cosa extra. De todas maneras, como siempre, les informaremos al final de todos los exámenes médicos si es que hay alguna que otra alteración. De los primeros jugadores, de los nuevos incorporados, hablamos de Quiñones, hablamos de varios de ellos contratados, Bolaños, ¿han tenido inconvenientes o no? Bueno, ellos se hicieron ya los exámenes médicos en el mes de diciembre. Hasta el momento no hemos encontrado algo que llame la atención, propias de los futbolistas que tienen lesiones y todo ese tipo de cosas, pero que no revisten importancia hasta el momento. ¿Algunos de los jugadores de extranjeros precisamente vienen después de esta fecha que ha sido programada los chequeos médicos? ¿Con ellos cómo se van a tratar de arreglar las nuevas planificaciones para poder atenderlos? Bueno, nosotros tenemos ya la planificación del día de hoy y el día de mañana hacer los chequeos médicos. El día jueves nosotros, todo el plantel se encuentra ya abajo en Pomasqui realizando las pruebas, digamos, el trabajo de campo normal. Para los que no se han hecho, nosotros planificaremos un día de la próxima semana para realizarse los exámenes que faltan. Pero de hecho, todos tienen que hacerse el chequeo médico.